meridiano una vez más aquí en la sección de la entrevista, en esta ocasión con el presidente del gobierno de Canarias, con Fernando Clavijo. Buenos días, Fernando, bienvenido a la caseta del meridiano. Muchas gracias, buenos días y mucha suerte en esta nueva andadura. Gracias. Una agenda apretada hoy en el hierro. Sí, porque al final queremos exprimir el día, ¿no? Y tenemos las conexiones que tenemos y tenemos que volver porque mañana tenemos agenda en Tenerife y la verdad es que hemos podido concentrarlo todo, pero bueno, es importante, siempre es un placer venir a esta isla. Bueno, el otro día el Cabildo y los ayuntamientos se sentaban, firmaron un documento y poco más o menos que le piden al gobierno de Canarias 30 millones de euros. Bueno, firmaron un documento dentro del Fondo de Desarrollo de Canarias, saben que tenemos un programa, pues en este caso a 10 años, 1.600 millones de euros, 160 millones de euros cada año. Y bueno, yo quiero felicitar, ¿no?, a las administraciones públicas del Hierro y al Cabildo con ese liderazgo que ha conseguido captar la filosofía, ¿no?, de tener un proyecto de isla, no un proyecto de municipio, que también hay que tenerlo, sino que tiene que estar todo el paraguas del proyecto de isla con todas las acciones que hagamos. Yo la verdad es que lo felicito y es un buen comienzo. Y junto con eso, ese Fondo de Desarrollo, el Cabildo también, o el Hierro, reclama un poquito un plan de apoyo para sacar al Hierro de esta crisis económica que más que coyuntural parece que es estructural. Sí, bueno, yo lo dije en el debate de investidura cuando me eligieron en el Parlamento Presidente y lo he dicho en el debate también del Estado de la Nacionalidad. Nosotros tenemos graves problemas estructurales en las islas. El gobierno de Canarias quiere hacer las cosas de manera distinta. Ya este ejemplo de planificación que ha hecho el Cabildo del Hierro con sus tres municipios, con el Fondo de Desarrollo, es un cambio estructural. Ya no estamos pensando ni en el corto plazo ni el qué hay de lo mío chiquitito, sino estamos ampliando el zoom y estamos pensando en la isla, cómo ganar en competitividad, cómo hacer reformas estructurales que cambien la estructura económica de la isla y que permitan generar empleo, ¿no? Yo creo que en esa línea estamos trabajando. Son problemas estructurales. Canarias tiene un problema estructural con el paro. Nunca ha tenido por debajo del 10%, 9,9%, una tasa de desempleo, y eso es un problema estructural que tenemos que afrontar. ¿Qué le han planteado los alcaldes y la presidenta del Cabildo? ¿Qué, así a grosso modo, qué proyectos han presentado o cómo pretenden ellos invertir esos millones para que la isla salga adelante? Bueno, lo salía hoy de registro, del plazo acaba el lunes para presentar los proyectos, nos llegará y lo podremos analizar, ¿no? En el día de hoy lo que hemos estado viendo es, bueno, pues desde el refugio pesquero de frontera que estuvimos en el municipio, infraestructuras que tienen que ver con la mejora de la competitividad turística, todo aquello que sea recuperar lo que es nuestro sector primario y el medio ambiente. Y bueno, y la verdad es que ahora mismo con una campaña que presentamos, venimos de presentarla en el Cabildo, también para abrir a la conectividad a la Isla del Hierro y también abrir al turismo, ¿no?, que consigamos captar una parte del mercado turístico, de un turista mucho más sibarita, mucho más relacionado con la sostenibilidad del medio ambiente. Subiendo esos indicadores y con una hoja de ruta clara, yo creo que los datos empezarán a ser posibles. ¿También va a haber un plan de desarrollo turístico o un plan de promoción turística de la isla específicamente para el Hierro? Efectivamente, desarrollo turístico. Tenemos que inventar el relato turístico de la Isla del Hierro. Hoy tenemos ya un turismo de buceo, tenemos ya un turismo, bueno, de senderismo, pero si queremos que esos números vayan creciendo, vamos a tener que ir juntos de la mano en cuanto a la planta alojativa, en cuanto a la oferta empresarial, comercial, de restauración, en cuanto a la mejora de la conectividad, y todo eso lo tenemos que, digamos, empaquetar en un relato. Alguien que está en Inglaterra o en Alemania y que esté buscando algo distinto, te tiene que salir inmediatamente que eso algo, ese distinta, ese destino distinto al que tú quieras ir, es el Hierro, ¿no? Porque ahí es difícil competir con los precios, no tenemos una capacidad de turismo masivo y sabemos que tampoco tenemos una infraestructura aeroportuaria que permita traer Boeing 757 a la Isla del Hierro, porque tenemos que venir con el transporte pequeño de Vinter, de los ATR. Eso nos genera un coste adicional a ese turista que tenemos que ir poco a poco bajando, pero no puede ser el precio una motivación, tiene que ser algo distinto. Y es la especial. Hay que hablar de turismo y de Inglaterra. ¿Saben que las redes sociales del Hierro están mirando hacia Tenerife, hacia los periódicos de Tenerife? Y están diciendo, ahora van a saber lo que... Bueno, me pongo en contexto con lo que publican los tabloides ingleses sobre el volcán en Tenerife. Muchas redes, las redes sociales están diciendo, ahora van a saber ustedes lo que es bueno. Sí, yo creo que estamos intentando corregirlo, ¿no? Porque son movimientos sísmicos de poca importancia. Todos los estudios, desde el Instituto Volcanológico de Canarias, unido al en este caso, el Oceanográfico de Madrid, que son muy poco importantes. Es cierto que se ha exagerado en la prensa británica y eso nos puede hacer un daño a nivel turístico, ¿no? Y eso es lo que realmente, bueno, estamos tratando de corregir.
pero qué duda cabe que en un mundo altamente comunicado, y este medio es un ejemplo claro de que desde aquí, desde el Hierro, se está emitiendo al mundo entero, pues bueno, tiene esas cosas buenas y en algunas ocasiones cuando se da un tratamiento un poco alarmista de la información mala. Bueno, y a grosso modo, desde el Cabildo se ha reclamado un poquito de que el gobierno de Canarias tenga en consideración, lleva mucho tiempo reclamando en consideración, ¿qué ocurre con el transporte en el Hierro? Ahora mismo tenemos 15 días en que la OSP, por lo menos la marítima, está descolocada. Le han vuelto a reclamar otra vez que el gobierno de Canarias sea firme a la hora de que las navieras cumplan esa planificación anual a la hora de varar sus barcos y que la OSP sea estable en el tiempo. Bueno, siempre es una reivindicación, ¿no? Pero yo creo que estamos yendo más allá, en la medida en que en cuanto tengamos más volumen de traslado podremos poner distintas operadoras de transporte, porque al final, para poder complementar, no tenemos que depender solo de una operadora, que es una obligación del servicio público. Creo que necesitamos abaratar los precios y que sea atractivo para otros operadores poder actuar en el Hierro. Eso mejoraría notablemente la frecuencia. Y eso lo tenemos que conseguir con lo que estamos reivindicando, ¿no? Que es la bonificación de hasta el 75%. Ya lo tenemos en el marítimo, lo tenemos que conseguir en el aéreo. Y oye, si al final conseguimos una masa crítica de un número importante de ciudadanos que demanden trasladarse a la Isla del Hierro, pues conseguiremos abrir el abanico y mejoraremos todo. Pero bueno, está ahí presente esa reivindicación y bueno, y más allá de la obligación del servicio público, que es la que es, lo que tenemos que conseguir es que el tráfico de pasajeros aumente. ¿Has tenido contacto con los alcaldes que le han transmitido? Bueno, tuvimos la visita a Frontera, ahora salimos a la visita al Pinar, después hemos estado en Valverde, en el Cabildo. Yo creo que lo que han transmitido ahora mismo es celeridad con el Fondo de Desarrollo. Hay reivindicaciones de infraestructuras, de inversión, desde viarias, desde la malla para en este caso la carretera ahí de la Playa de la Madera, que está cortada, pero lo que yo creo que están ilusionados, han hecho un esfuerzo importante de planificación y lo que quieren ahora es que ese proyecto que se ha presentado de plan especial y de proyectos al Fondo de Desarrollo se ejecute lo antes posible, porque ya ese ejercicio de planificación está hecho, ya está puesto sobre el papel, ya está presentado. Ahora lo que hay es que ejecutarlo. Hemos tardado 8 meses en desarrollarlo, pero ha merecido la pena, porque ya tenemos planificado los próximos 10 años. Sí, 10 años vale la pena esperar. Dentro de 10 años, ¿cómo será el Hierro? ¿Cómo se lo imagina? Bueno, pues yo creo que lo imagino con un crecimiento de población, con una mejora notable de la planta alojativa turística y con un turismo que, bajo mi punto de vista, como un turismo de un alto nivel adquisitivo y que viene buscando algo especial, algo con sabor propio, con identidad. Y de ahí vendrá derivado la mejora de la vida de los ciudadanos de los herreños. Más empleo, la gente podrá encontrar un puesto de trabajo en su isla una vez que se haya formado, no tendrá que irse fuera y de abandonar, pues a lo mejor sus raíces, ¿no? Ese es el objetivo que yo creo que tenemos todos. Bueno, y a nivel general, ¿cuándo tendremos gobierno en España? ¿Se aventura a decir? Yo, hombre, todo parece apuntar que va a haber una intención de Mariano Rajoy y que va a haber abstención, si no de todo el PSOE, de una parte del PSOE. Eso facilitaría un gobierno. Yo creo que cuanto antes mejor para todos. Oye, que luego ese gobierno dure 1, 2, 3 años o los 4, ya veremos, pero tenemos que arrancar ya de alguna manera. ¿Y cuánto durará el de Canarias? Bueno, el de Canarias durará hasta el 2019. Es que el otro día teníamos aquí en Serra, pero nos contaba un poco que, bueno, ese era más un poco de intereses que un pacto estable. Bueno, ahí como en todos los pactos, aquí en el Hierro es una realidad, ¿no? En Frontera está todavía ahí pendiente si se autoriza o no. Cuando haces un pacto en cascada te puede funcionar con carácter general, de manera positiva, pero desde luego no siempre es posible llegar hasta el último detalle, ¿no? Y sobre todo cuando se vienen con incumplimientos anteriores y cuando de alguna manera no se han facilitado esos puentes, pues se generan estos problemas. Pero yo creo que es un tema mínimo comparado con la estabilidad de la que gozamos en el resto de instituciones. Bueno, no le vamos a robar más tiempo, también se nos termina el tiempo a nosotros. Así que muchas gracias por haber venido a Gaceta del Meridiano. Bueno, y espero que la agenda se cumpla para el Hierro en este viaje. Esperemos que sí, y desde luego felicidades por este nuevo medio, que siempre es una buena noticia, tener una ventana del Hierro al mundo y para que todos los reños sepan lo que pasa. Muchas felicidades y ánimo. Muchas gracias.